¿Sabes qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué haremos el día de hoy, Morita? Vamos a jugar al escondite, porque ¿sabes qué? Ya me harté de hacer varias cosas de lo que hemos estado haciendo y hoy quiero jugar al escondite porque vamos a ver quién es el mejor. ¿Y por qué tú me estabas diciendo todo el rato que no sé qué, que yo soy mala en el escondite, que no sé qué? Eres mala, ¿estás lista para perder más bien hoy? Para perder yo, jaja, no crees, ¿qué te crees? Vas a perder, Mira, vas a perder. Voy a explicar rápido lo que vamos a hacer. El que gane, aquí hay landas rosas y rojas. Si tú ganas, pones aquí tu colorcito y si yo gano, pongo aquí mi colorcito. Y listo, vamos a hacer tres turnos, ¿me entiendes? Ok, pero ¿quién va a empezar entonces? Yo digo que yo empiezo contando y tú vas a empezar escondiéndote, ¿qué te parece? Eso va a ser muy fácil, Mora. Eso va a ser muy fácil. Eso crees, pero sabes, antes que nada, chicos, no se olviden dejar su like y suscribirse. Así que mientras tanto, escóndete. Escóndete que yo te voy a contar. Ah, ¿yo puedo esconder? Ok, me voy a esconder. Escóndete. No llores, ¿eh? No te estoy viendo. Estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chicos, escuchen. Ustedes no saben, pero tengo justamente una trampa. Bueno, tengo un montón de trampas para este juego. Es que lo que pasa es que Epic me estaba diciendo, ay, que no sé qué, que no sabes jugar y que tú no sé qué, eres muy mal en los juegos y todo eso. Y bueno, yo lo que quiero hacer ahorita es literalmente burlarme de él y hacerle trampa en todo lo posible. Así que tengo algo para encontrarlo. Y no sé en el pueblo exactamente dónde se puede haber escondido, pero con esto que tengo van a ver cómo lo encontramos en un 2x3, así que me pongo el... Bueno, chicos, ya tengo el texture pack de X-Ray, así que ahora lo único que nos faltaría es encontrar Epic en este pueblo. Y lo bueno es que ya podemos ver todo, así que tenemos que ver exactamente dónde es que se encuentra. Uy, tenemos todos los minerales acá abajo, miren. Pero bueno, podemos ver dónde se encuentra y dónde podría estar, chicos. En esta casa no estoy viendo nada, absolutamente nada. Uy, miren, chicos. Miren, aquí encontramos ahí. Creo, me parece que alguien está por el hospital. Epic. Epic, ¿dónde estás? ¿Dónde puedas estar? Epic, creo que ya me escuchas, ¿ah? Epic. ¡Epic! Estoy cerca, Mora. Estoy muy cerca, frío. No, es que sí está cerca porque me estás escuchando. Epic. ¡Caliente! Epic. Pero ¿por dónde, tengo que...? Pero es que ¿por dónde tengo que entrar, chico? Me voy a alejar porque está no me escuche. Estás muy cerca, perdedora. Me voy a alejar. Chicos, me voy a alejar para que él no me escuche. El problema del texture pack es que él tiene que salir o algo porque no sé dónde está la puerta y no sé dónde puede entrar. Entonces, uy, se acaba de caer, miren. Ah, creo que estaba para la parte de afuera. Oh, ok, a ver. Eso quiere decir que está en la parte de abajo, chicos. Vamos abajo y recuerden que cada vez que nos acercamos él nos escucha porque tenemos esto para... Para lo de la aproximación. A ver, creo que está por acá. ¡Epic! ¿Dónde estás? ¡Epic! ¡Mira! ¡Te atrapé! ¡Se vale! ¡No se vale! ¿Cómo has encontrado tan rápido? ¡Toma! ¡Toma! Porque soy muy buena en esto. ¿Qué te parece? Nah. Eso no se vale. Ahora te toca encontrarme a mí. ¿Qué te parece? Encontrarme a mí, así que me voy. Me parece que te voy a encontrar rápido, Mora. Bueno, Epic, ahora te toca encontrarme a mí. Eso va a ser muy sencillo, Mora, sí, porque te voy a oler. ¿Qué vas a oler? ¡Cuenta! ¡Rápido! Ok. Ahí está, chicos, ya está contando, así que vamos a escondernos rápidamente donde podamos irnos y... Miren, él no tiene nada que pueda saber dónde podemos estar, así que yo creo que nos vamos a ir a su casa. Vamos a saltar aquí en el trampolín y vamos al tercer piso. ¡No más! ¡Antes que no vea! ¡Uy! Creo que salté muy alto. Ok, ya estoy. Listo, estoy en su casa, chicos. Vamos a... No puedo entrar. Acá, ahora sí. Acá. No puedo entrar en su casa, Dios mío. ¿Qué puertas tiene? Ah, ahora sí. Dios mío, qué horribles sus puertas. No me dejan ni entrar. ¿Dónde puede estar, chicos? Miren. Creo que él estaba por ahí. Así que hay que esperar a que venga. Bueno, no creo que venga por acá. Vamos a ver si lo vemos cerca, caminando por el piso o algo. Y vamos hacia dónde se acerca. Cuando él se acerque o algo nos va a escuchar igual, porque todo el rato estamos hablando. Así que si él nos escucha es porque, pues, está cerca. Y si nosotros lo escuchamos es porque él está cerca también. Miren, ahí está. Pero no nos puede escuchar porque no está yendo por acá. Miren, está yendo hacia mi casa, creo. Ay, sí, creo que se metió a mi casa. Ay, chicos, vamos a ver si nosotros le ganamos en esta primera instancia. Ay, vamos a ver. Espérense. A ver si me acerco un rato. ¡Mora, estás por acá! Lo acabamos de escuchar. Chicos, eso quiere decir que está cerca. Eso quiere decir que está muy cerca. No, sí. Todo bien. ¿Dónde estás?
¿Dónde? En la tienda de ropa, ya estoy muy cerca tuyo seguramente. Sí, muy cerca. ¿Por qué tengo este saltaría y me quedó un corazón? No sé dónde estoy, ya no escuchaste que dije saltarín, nada, todo fue obra de tu cabeza. ¿Cómo que saltarín? ¡Ey! ¿Estás en mi casa? ¡No! ¡Aléjate! ¡Ven acá, mora! ¿Qué harías en mi casa, tramposa? ¡Sal de ahí! ¡Ven acá! Te encontré más rápido yo, así que el punto es mío. ¿Qué dices? No, eso no se vale, es mi punto. No, porque te encontré más rápido yo. Así que voy a poner un rojo en el tuyo, porque gané yo. ¿Qué te parece? Fea. Vamos a la segunda, así que Epic, te toca a ti contar. Ok, me parece perfecto. Oh no, espérate, me toca a mí contar. Olvídalo, me toca a mí contar, así que Yo me escondo. Escóndete. Chicos, contamos a la cuenta de tres. Uno, dos. Ok, chicos, ahorita voy a buscarlo y vamos a ver en dónde está. Lo que no sabe otra vez es que tenemos otra trampa para ubicarlo más rápido que él y ganar el segundo punto. Así que vamos a poner rápidamente lo que tenía yo ya aquí copiado. Y justamente, miren dónde está. Vamos a ver. Epic, ¿dónde puedes estar? ¿Dónde estás? ¿Dónde puedas estar, Epic? Yo creo que te voy a encontrar súper rápido porque eres muy fácil de predecir. Epic. Uy, miren su casa de Epic, ya he estado por acá. ¿Dónde puedes estar, Epic? ¡Te atrapé! ¡Cómo me encontraste rápido! ¡Toma! ¡Ey, no me tienes! ¡Te encontré! ¡Oye, eso fue demasiado rápido! ¿Qué te pasa? Que bueno, yo te dije, yo soy muy buena para encontrar a la gente. ¿Qué te parece? No se vale, conoces mi casa muy bien, es por eso, ¿verdad? Ahora te toca encontrarme a mí. Ok, me toca contar a mí. Cuenta. Ay, chicos, llevo literalmente como 5 minutos intentando que Epic me encuentre, pero es que no me encuentra. Literal, no sé qué hace por el pueblo, no sé qué hace, es que es muy mal en este juego. Bueno, igual yo estoy haciendo trampa, pero es porque se lo merecía. Pero sigue sin encontrarme, o sea, yo llevo mucho rato y él sigue sin encontrarme. Ojalá me encuentre en ese momento porque él ya perdió. Miren, ahí está, ya me debe estar escuchando por fin, Dios. Pero es que les digo, él ya perdió. ¡Mora, estás por aquí! ¡Sí! ¡Mira, aquí estás, perdedora, te encontré! ¡Qué perdedora, si literalmente ha pasado como 5 minutos, Epic! Pero es que yo que iba a saber que te escondías con los policías. Y pues, literalmente, hay un montón de lugares para buscarme y nunca me encontraste. Así el peor lugar para esconderte. El segundo punto es mío. ¿Qué te parece? Vas perdiendo, Epic. Pero no, déjame ganar aunque sea un punto. Pero por goleada. Así que vamos al tercer punto. Y él dice, mira, hagamos esto. Si ganas este de aquí, ganas todo, ¿ok? Perfecto, yo quiero, yo acepto. Ok, acepto. Que vamos al tercer punto, chicos. Bueno, Epic, voy a ser buena y en esa ocasión tú vas a empezar contando y yo vas a empezar escondiéndome, ¿ok? Sí, con este punto te gano todo. Sí, vamos a ver si es posible eso. Así que me voy a esconder. Adiós. Chicos, ya voy a escolejarme para que él no me vea. Y miren el poder que tengo, me puedo hacer súper pequeña. Y miren, soy pequeñísima, así que él no me va a ver, él no sabe dónde estoy. Y va a ser mucho más fácil que él nunca me encuentre. Así que le voy a dar una pista, voy a acercarme a él y le voy a decir dónde estoy. ¡Epic! ¡Estoy en mi casa! ¡Me estoy escuchando porque estoy cerca! ¿Estás en tu casa? ¡Te voy a buscar! ¡Ya perdiste con esto, Mora! Sí, ya perdí, ¿verdad? Ya perdí. No me vas a encontrar. Oye, pero no estás en tu casa, eres una mentirosa. Estoy en mi casa. ¿De qué crees? ¿Dónde crees que estoy? Ya estoy hasta en tu techo y no hay rastros de ti, es solamente pura suciedad de tu casa. ¿Cómo que estás en mi techo? ¿Dónde estás? No tiene sentido esto. Estoy por mi cama. ¿Por tu cama? Sí. A ver. Sí. ¿Dónde estoy, Epic? Pero eres una mentirosa, ¿no? ¿Qué? ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, estoy por mi cama. Mora, estás haciendo trampa. ¿Dónde estoy?
Mora, estás mintiendo. ¿Cómo te escucho si es que no estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa, por eso me estás escuchando. ¡Ah! ¡Tu sótano! ¡Estás en el sótano! ¡Estás en el sótano! ¡Seguro estás en el sótano! ¡En el sótano! ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡Puede ser que esté en el sótano! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Sí! ¡No! ¡Cuidado, Epic! ¡Ah! ¡Esa es la máquina de fusión 3000! ¡Uy! ¡Le diste al click! ¡Cuidado! Pero... ¿por qué te escucho si no te veo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Qué se me ve? ¡Epi! ¿Dónde puedo estar? Mora, no estás en tu casa, ¿verdad? Dime la verdad. Si tú estuviese en mi casa, ni siquiera me estarías escuchando, sí sabes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿What? Epi... ¡Uy! ¡Es que no me ve, chicos! ¡Es que no me ve! ¡Pasa por frente de mí! ¡No me ve! ¡Epi! ¡Ay, me caí acá! Epi. Mora, ya le di 5000 vueltas a tu casa y no estás en tu casa. Seguro que no estoy en mi casa. Te metiste en mi cabeza, seguro. No, me metí a tu cabeza, Epic. ¿Dónde estoy? Escucho que hace ruido, pero... ¿dónde Epic, estás? Epic. Bueno, Epic, ya que no me encontraste y ya perdiste, te doy la opción. ¡Aquí estoy! ¿Ves? Estaba frente a ti todo el rato. ¿Qué haces ahí? Si no te vi... ¿Qué haces ahí? Estaba chifteando aquí. Mientras que tú te ves, estaba aquí chifteando. Pero si he pasado por acá como 10 veces. No, porque me escondí así, mira, y no te diste cuenta. Es verdad, no rebusqué por acá. Tramposas. Tramposas, tramposas. Yo cuento, Epic. Ahora yo cuento y tú te escondes, ¿ok? No, digo al revés. Tú cuentas. Pero si, ¿cómo? Al revés, yo cuento. ¿No? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. Escóndete, escóndete. Va, ¿preparada para perder todos tus puntos? Preparadísima. Lo cuento en 3, 3. Ok, tres, me dos, largo. 1, 2, 3, 4, 5. Voy, Epic, ¿dónde estás? Chicos, ¿dónde puede estar el Epic? Vamos a ver dónde se ha escondido. Pues, sí, es cierto, aquí podríamos hacernos súper grandes para ver dónde se esconde. Porque si somos grandes, sabremos con mucha más facilidad. ¡Oh! ¡Miren! ¡Se hizo el grande! ¡Pero cómo! ¡Eh, tramposo! ¡Te estoy viendo! ¿Eh? ¿Mora? ¿Por qué te hiciste grande? Porque tú también hiciste lo mismo. Tú también hiciste lo mismo. ¿Cuándo me hice lo mismo? ¿De qué estás hablando? Yo llegué a me di cuenta, rato. Me di cuenta de tu trampa. ¿Crees que no me di cuenta que estás haciendo el... ¿sabes? El aparato ese que te transforma. Sí, verdad, mentiroso eres. Sí, ¿no? Chistosa por hacer trampa. Descalificada, descalificada. Eres un tramposo. Ya ganamos, chicos. Ustedes en los comentarios digan quién ganó. Si Epic o yo. La trampa no vale. No, ganamos. Dejen su like y suscríbanse.